si has llegado hasta aquí, enhorabuena y gracias. Estas palabras seguramente te suenen, te resulten familiares porque son las que te dijeron cuando salías con tu bebé en brazos de apenas 50 centímetros y 3 kilitos de peso y te dijeron enhorabuena y suerte. Y ahí que te fuiste con ese bebé al que tenías que sostener y al que parece que todavía seguimos sosteniendo, pero ya no es un bebé, ya no se deja cargar en brazos y todo esto que parecía que iba a ir a mejor se está complicando. Bueno, la adolescencia no es una etapa fácil de la vida, pero tampoco es lo que nos han contado sobre ella. Hay muchos mitos y lo que necesitamos los padres de adolescentes hoy son nuevas herramientas y nuevos recursos para poder enfrentar la adolescencia que nos está tocando vivir. Si has llegado hasta aquí, te invito a que no te vayas, a que te quedes porque aún hay más. Quiero contarte que la adolescencia es un proceso que necesitamos entender a nuestro adolescente y es lo que te he querido transmitir con este pequeño ebook en donde hemos hecho un traductor de lo que nos cuenta nuestro adolescente para poder entender un poquito mejor esta etapa que estamos viviendo en este momento que estamos viviendo, en esta sociedad que nos ha tocado vivir. Y como padres, pues, ¿qué nos ocurre? Que muchas veces nos sentimos abrumados o incluso con la necesidad de tirar la toalla porque no podemos más. Te entiendo, yo soy madre de adolescentes, he sido profesora de adolescentes y puedo entender por lo que estás pasando si es que tienes un adolescente en casa que tiende más hacia la rebeldía o que tiende más hacia la sutileza, pero que en cualquier caso te está costando conectar con él. Yo lo que te traigo aquí es un acompañamiento. Te propongo que te quedes para iniciar un nuevo programa que no es un curso al uso porque no te voy a dar una formación o una información que puedas encontrar en internet, sino que te voy a dar mi acompañamiento. ¿Por qué? Pues porque has llegado hasta donde has llegado, llevas un camino recorrido que no sé si lo has hecho solo o lo has hecho apoyándote en libros, en profesionales, en gente que te rodea, que te haya podido aportar algo. Sin embargo, ahora la adolescencia necesita más que nunca que como padres estemos presentes en la vida de nuestros hijos. Pero hay una diferencia importante. Hasta ahora tú conducías el coche. Tú eras el piloto y eras el conductor. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a dejar paso a nuestros hijos, ocupar el asiento del copiloto y empezar a dejarles a que ellos manejen su vida. Tenemos que capacitarles y tenemos que ayudarles a que se hagan cargo de esta nueva etapa. ¿Qué ocurre? Que no te estoy diciendo que le dejes y te vayas, es decir, no nos podemos bajar del coche, tenemos que quedarnos ahí, pero ya no manejamos la nave, ¿vale? Ya no vamos conduciendo nosotros, van conduciendo ellos. Y sé que eso da mucho miedo, porque confiar en un hijo que parece que no nos está demostrando que podemos confiar en él no es fácil. Sin embargo, si no le permitimos que practique, no va a conseguir hacerse cargo de su vida y estaremos lamentándonos una y otra vez el por qué mi hijo no es capaz. Bueno, esto necesita que tú y yo nos pongamos manos a la obra y que hagamos este camino juntos. Igual que te propongo que acompañes a tu adolescente, yo te voy a acompañar en este camino. Por eso te voy a ofrecer una formación en la que lo que voy a hacer es estar contigo, ayudarte a resolver las dudas, a que nos levantemos juntos y a que cuando sintamos yo no puedo más, mira esto, que pase cuanto antes y que pase como sea, a decirte no, no va a pasar como sea, sino que tú vas a estar ahí siendo el adulto que necesitaste cuando tú tenías esa edad. Y esto es muy sencillo porque has pasado por ahí, lo que ocurre es que se nos olvida, pero tú y yo hemos sido adolescentes. Y sí, me podrás decir, pero yo no era así. No, efectivamente no eras así porque no era la sociedad así. Porque la formación que tenían nuestros padres no es la que nosotros podemos tener ahora. No podemos seguir pensando que tenemos un ordenador de mesa con su torre como cuando estudiábamos el sistema Windows, el MS-DOS, porque no lo tenemos. Y esto es lo que nos pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos están expuestos a muchísima información, a muchos avances tecnológicos y nosotros como padres no nos podemos quedar atrás. Vas a ser el copiloto en la vida de tus hijos y como copiloto también tienes que saber qué nave es la que estás manejando.
Vamos a hablar de cómo funciona el cerebro en la adolescencia. Vamos a hablar de qué cambios evolutivos hay en la adolescencia. Vamos a ver por qué es tan importante para los adolescentes sus amigos. Vamos a entender por qué no quieren hacernos caso, por qué se rebelan contra lo que le decimos. Vamos a ver cómo podemos ayudarles a tener buenos hábitos, a tener una vida saludable, a tomar buenas decisiones, a que su autoestima mejore. Y eso no lo vamos a leer. No te voy a mandar un libro, no te voy a mandar PDFs, no, te voy a acompañar y cuando te surja una duda la vamos a resolver. Es un programa que incluye sesiones presenciales vía online, vía virtual, es decir, sesiones en las que vamos a tratar temas concretos que os preocupen y vamos a tener sesiones de trabajo en casa, pero sobre todo va a ser muy práctico porque es un acompañamiento. Es un programa que va a durar 3 meses. 3 meses no es nada en la vida de una persona y sí es mucho en la vida de tu adolescente y en tu familia, porque puede marcar un antes y un después. Y estos 3 meses van a ser un acompañamiento. Va a ser una época donde vas a poder empezar de cero, ¿cómo se dice? Hacer un borrón y cuenta nueva. Busca la palabra, si la encuentro te la digo. Y poder empezar a comunicarte con tu adolescente de otra manera. No hay nada perdido. Sé que cuando estamos en plena ebullición y sobre todo si tienes hijos entre tercero y cuarto de la ESO, esto parece imposible, pero no hay nada perdido. Todo tiene solución, menos la muerte. Y estamos aprendiendo con ellos. Nos necesitan más que nunca. Grábatelo a fuego. Lo que ocurre es que nos necesitan de otra manera. Gracias por estar aquí. Y seguimos el camino juntos.